Aprendo en casa. Bienvenidos. En este nuevo recurso de Aprendo en Casa de la región de Murcia, te voy a mostrar algunos simuladores para que puedas comprender conceptos básicos sobre electricidad, ya que nosotros solo podemos ver sus efectos y a veces resulta un poco complicado. También podrás montar digitalmente tus propios circuitos, tanto con elementos reales como utilizando simbología. Este material pertenece al bloque de contenidos 2, Máquinas y Sistemas. ¿Sabes lo que es un simulador? Según la RAE, lo define en el ámbito de la tecnología como un aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema. Es decir, recrear la realidad sin peligro para aprender a comprobar un sistema. En tecnología utilizamos diferentes software para reproducir los sistemas que vamos a estudiar, como son los simuladores mecánicos, eléctricos, electrónicos, de programación o de construcción de estructuras. En esta presentación nos vamos a centrar en los simuladores eléctricos. Estos simuladores eléctricos, sobre todo los de montaje, son imprescindibles en estos tiempos de pandemia, en donde las autoridades sanitarias nos indican que no podemos intercambiar material. Gracias a estos simuladores podrás realizar las prácticas eléctricas desde tu ordenador y enviarlas a tu profesor con seguridad sanitaria y eléctrica. Ya sé que prefieres tocar cables, pero te vas a sorprender con la realidad de estos simuladores. Esta presentación te la dejo en Aprendo en Casa, en la pestaña de Actividades y Propuestas Didácticas, y así puedes acceder a todos los enlaces. Te presento varias plataformas en las que podemos encontrar simuladores de todo tipo, de física, de matemática, de química, biología, tecnología, etc. Esta es una recopilación de simuladores eléctricos. Podrás comprobar que se clasifican en dos grupos, los teóricos y los de montaje de circuitos. Comenzamos con Física en la Escuela, del Dr. Vladimir Kaska. Como puedes ver, hay un trabajo extraordinario en cantidad y calidad de recursos. Los de mecánica y electricidad, muy útiles para tecnología. En la presentación tienes los enlaces. No necesitas instrucciones. Investiga. Voy a abrir, por ejemplo, este de voltaje corriente y simplemente toquetea. Como puedes ver, tienes un esquema simbólico y aquí en el centro, en grande, la realidad, donde aparecen los elementos como es la pila, la lámpara y el cable con estas bolitas que simboliza la corriente eléctrica. Abrimos el interruptor o lo cerramos. Podemos ponerle dos resistencias en serie, ponerle un circuito mixto y vamos viendo cómo va fluyendo la corriente. Continuamos con el INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Entre sus muchos recursos, tiene una unidad didáctica sobre la introducción a la electricidad elaborada por Nacho Andrada y José Luis Pineda. Es muy completa y apoyada por gran cantidad de recursos como simuladores que facilitan la comprensión de los conceptos. Pero nos encontramos ante un problema con las animaciones Flash, que te habrá ocurrido alguna vez desde enero del 2021, en el que Flash finalizó su soporte en todos los navegadores, porque era una tecnología que consumía memorias y baterías en el caso de smartphones y portátiles y, además, constantemente se descubrían vulnerabilidades que hacían posible acceder a tu ordenador o instalar malware a través de ella. Es decir, graves problemas de seguridad, por lo que Adobe relegó a Flash al olvido. Existen varias formas para seguir utilizando todos esos recursos. Yo te propongo descargar una extensión de Chrome llamada Ruffle, que es un emulador de Flash Player. En el Flash azul te dejo las instrucciones. Una vez instalado tendrás acceso a las animaciones. Como
pues, son animaciones que interactúan contigo y te ayudan a comprender los conceptos. Seguimos con PET, un proyecto de la Universidad de Colorado en el que hay gran cantidad de simulaciones interactivas de ciencias y matemáticas. Nosotros, las que nos interesan de electricidad, las vamos a encontrar en física. Filtramos y dejamos solo electricidad, imanes y circuitos. No hay muchas, pero son divertidas. Por ejemplo, el travoltaje, que me hace mucha gracia. ¿Verdad? ¿Qué te suena? Pues nada, espero que te lo pases muy bien dándote una vueltecita. Ahora continuamos con Educa Plus. Esta plataforma, ya lo he filtrado el enlace, tiene directamente tecnología y electricidad. Y aquí puedes ver una serie de simulaciones, por ejemplo, la de la ley de Ohm. Puedes ver cómo cerrando el circuito nos aparece la fórmula de la ley de Ohm, intensidad es tensión partido resistencia, y nos permite interactuar modificando el voltaje. Yo aumento el voltaje, podemos apreciar cómo la intensidad aumenta. Sucede lo contrario, si yo aumento la resistencia, la intensidad disminuye. Pues aquí tienes para que te des una vueltecita por los diferentes simuladores eléctricos de Educa Plus. Ahora continuamos con Crocodile Clips. Aquí te dejo el enlace para la descarga. Este es un sencillo programa utilizado para dibujar y simular tanto circuitos eléctricos como electrónicos. Una vez descargado el programa, lo abrimos y podemos comenzar a dibujar de dos formas, o bien con símbolos eléctricos o con dibujos de dispositivos. Para comenzar a diseñar el montaje del circuito, lo único que tenemos que hacer es arrastrar los diferentes componentes y cablear. El cableado es simplemente con un clip. Aparte de dibujar circuitos, se puede realizar una simulación del funcionamiento activando los diferentes componentes. Además, nos puede aportar medidas de valores eléctricos en los puntos del circuito que nos interese. Vamos a realizar ahora con esquema el mismo circuito. Saco el generador, el interruptor y la lámpara y cableo igual que cableado antes. Como puedes apreciar, es muy rápido y sencillico. La simulación está hecha y la lectura de valores en los diferentes puntos. ¿De acuerdo? Pues ya estás preparado para comenzar a diseñar tus circuitos eléctricos básicos. Y el último es una plataforma online para montaje de circuitos eléctricos, electrónicos, de programación, incluso diseños en 3D. Tinkercad es una herramienta online ofrecida por Autodesk. Se utiliza de forma gratuita y solo requiere crearse una cuenta de usuario. Si eres estudiante, únete a una clase, te tiene que invitar tu profesor o puedes crearte una cuenta personal. De entre sus utilidades, probablemente la más conocida es la de diseñar piezas en 3D.
Sin embargo, ofrece también una posibilidad realmente interesante, y es la de montar, programar y simular circuitos con Arduino y Microbit. Nosotros podemos utilizar los componentes básicos para montar nuestros circuitos eléctricos y probarlos. Creamos un nuevo circuito. En la zona derecha nos aparecen los componentes que nosotros vamos a seleccionar los básicos. Simplemente consiste en arrastrar estos componentes y realizar una vez que tenemos ensamblado nuestros componentes, le damos a iniciar simulación y, como hemos montado un pulsador, el LED se activará al presionar el pulsador. Una vez realizado el montaje, le podemos dar a compartir y podemos invitar a nuestro profesor enviándole el vínculo para que el profesor nos lo corrija e incluso puede realizar modificaciones. Hasta aquí este viaje virtual por las diferentes plataformas de simuladores eléctricos. Espero que te haya gustado y que te animes a utilizarlos. Muchas gracias por acompañarme y recuerda, nos vemos en Aprendo en Casa.